Nos encontramos en un nuevo proyecto de HTML y CSS, esta vez para ver las listas ordenadas. Bien, vamos a abrir aquí este archivo INDE que lo tengo aquí ya preparado. En la clase anterior vimos lo que eran las listas desordenadas con la etiqueta UL. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son las listas ordenadas. Vale decir, aquellas que llevan numeración, aquellas que llevan también una numeración en letras, tanto en mayúsculas como en minúsculas, o una numeración en romano también en minúsculas o mayúsculas. Bien, veamos. En principio, primero voy a acercar esto con control más. Vamos a poner así para que se vea un poco más grande. Creo que ahí está bien. En principio, la etiqueta OL es la que se utiliza para diseñar pues listas con numeración. Vale decir, la numeración con números, con letras o con números romanos. Bien. Entonces, OL de apertura, OL de cierre, y cada elemento, al igual que en la anterior, que en las listas desordenadas, donde usábamos el UL, pues LI para cada elemento, LI de apertura y un LI de cierre. Vale decir que la numeración predeterminada también es esta. Siempre va a salir 1, 2, 3, 4 cuando yo coloque en el HTML esta forma de escribirlo, sin necesidad de poner un estilo como este. El valor vendría a ser decimal para esta propiedad que se llama ListStyleType, ¿no? Esto de que a diferencia de la anterior solamente era ListStyle, pues esta cambia y se le agrega el guión y el type. Entonces la propiedad ListStyleType contiene su valor decimal para las listas que van a aparecer con numeración simple 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de los elementos que hubiese. Si yo quisiera, por ejemplo, anteponer el 0 al número, tendría que poner el valor decimal leading 0, este de acá, ¿no es cierto?, a la propiedad ListStyleType. Y entonces eso me va a permitir que aparezca los ceros antepuestos a los números. Y si yo quisiera, por ejemplo, utilizar la numeración en letras, si la quiero en minúscula, pues el valor de la propiedad será lower alpha. Y si la quiero en mayúscula, será upper alpha. ¿No es cierto? Entonces si yo coloco mi lista así, en el HTML, en el estilo, si lo quiero pues con letras minúsculas, tendré que poner así, esto de acá, en estilo CSS, y colocar el valor lower alpha para esta propiedad. Y si lo quiero con mayúsculas, pues upper alpha. Y si lo que quiero tener es numeración en romanos, si lo quiero en minúsculas, será lower roman, y si lo quiero en mayúsculas, upper roman. Todo esto en estilo CSS. Aparte de ello, si yo quisiera, por ejemplo, empezar la numeración con otro número, que no sea el 1, pues tengo dos opciones, pero siempre en el HTML. Agregar el atributo star dentro del OL y colocar el valor 3, entre comillas. O colocar en el primer elemento de la lista el atributo value con su valor 3, entre comillas. Ambos, uno u el otro, hará posible que inicie la operación en el número que he puesto acá, en este caso el 3. Por eso aquí está 3, 4, 5 y 6. Y si lo que quiero es que la numeración aparezca en sentido contrario, es decir, descendente, pues tendré que colocar solamente el atributo reversed dentro del HTML y eso hará que, dependiendo de la cantidad de listas o elementos que tengo acá, pues empiece por el último, 4, 3, 2, 1, en virtud que tengo solo 4 elementos. Si tuviera 10 elementos, sería pues 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bien, al igual que en el video anterior, pues vamos a diseñar los ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos 6, 7, 8, 9 y 10, aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, de hecho, que si yo hago clic aquí en estos ejemplos 6, 7, 8, 9 y 10, pues no va a aparecer ninguno porque es lo que yo tengo que hacer en este momento. Bien, entonces, para hacer el ejemplo 6, tengo que hacer lo siguiente. Me voy a mi carpeta, voy a duplicar el index, arrastro con clic derecho, le pongo copiar y vamos a cambiar el nombre y a este le vamos a poner ejemplo 6, así, ejemplo 6. Bien, lo abrimos, doble clic con ejemplo 6, fíjate acá, es idéntico obviamente, pero hay que hacer los cambios para luego eliminar todito esto que está por acá abajo, convertir este también en OL, ok, porque lo que vamos a hacer son listas ordenadas. Bien, y acá también vamos a hacer el cambio para que cambie en vez de listas con HTML y CSS, pues diga listas ordenadas, ejemplo 1. Bien, para ello tengo que abrir entonces del ejemplo 6, tengo que abrir su código HTML. Me voy a la carpeta, le hago clic derecho a ejemplo 6 y abro acá con editar Notepad++.
Aquí vamos a colocar listas ordenadas, vamos a reemplazarlo, ordenadas, espacio, guión, espacio, ejemplo, ejemplo 1. Aquí vamos a dejarlo con listas con HTML y CSS, aquí vamos a dejarlo con listas ordenadas y aquí vamos a poner OL. Ok, de tal manera que de luego todo lo que está dentro del article lo eliminamos. Vamos hasta el último para eliminar todo lo que está en el article. De esta manera me voy a hacer un espacio. Vamos a eliminar todo lo que está aquí dentro del article. Fíjate, acá está la correspondiente etiqueta de cierre del article. Y con suprimir lo vamos a eliminar. También vamos a eliminar este exception de listas de definición porque no corresponde a la clase de hoy. Ok, vamos a subir esta línea. Ajá. Control S y ahora voy a ver cómo me va a quedar, ¿no? Así, ¿ves? Listas ordenadas OL. Y ahí voy a poner debajo, pues dentro del article voy a poner justamente un H3, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner un H3 que diga, pues, ejemplo 6. Vamos a cerrarlo así, las H3, ok, y vamos a poner un Control S y vamos a ver cómo nos va quedando. Ajá, así. Pero vamos a separar el ejemplo 6 de listas ordenadas. Pero que hubiera acá, sí, justo debajo del article y encima del H3 voy a poner una etiqueta BR. Control S y vamos a ver cómo me va quedando. Ajá, y ahí lo separo. Listas ordenadas, ejemplo 6. Y listo. ¿Y dónde está el ejemplo 6? Pues el ejemplo 6 debe estar acá en ejercicios. Voy a abrir aquí el ejemplo 6 y allí pues tenemos ya el ejemplo 6 a la vista. Vamos a ver si podemos agrandarlo un poquito. Hacia abajo, aquí, ajá, ahí está, parte del computador, números por acá, letras por acá, números romanos por acá, es lo que vamos a hacer. Bien, entonces manos a la obra, aquí en mi HTML también lo voy a redimensionar para ponerlo pues a este lado y al costado tenga yo a la vista el ejemplo. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces aquí dentro de este arte, debajo de ejemplo 6? Vamos a poner partes del computador, entonces primero ponemos H3. Ponemos partes del computador con mayúsculas, partes del computador. Cerramos bien el H3, no te olvides, pero con minúsculas para guardar la convención. Ahí está, control S y me voy acá a mi página web. Refresh, ahí está, partes del computador. Bien, minimizo, debajo de partes del computador empiezo la numeración. El primer nivel, hardware y software. Entonces empiezo acá con un OL, así, OL de order list. Y cierro aquí OL. Y el primer elemento de la lista pues será hardware, ¿no es cierto? Vamos a poner hardware, así. Hardware. Y vamos a cerrar ahora LLI. LI. Presiono Enter y luego otra vez LI y será software. Software. Y cierro LLI. Así, control S. Y si veo qué es lo que está pasando acá, pues ya va a salir numerado 1 hardware, 2 software, tal como lo tengo aquí. Fíjate, ¿ves? 1 hardware, 2 software. Por ahora, olvidémonos los paréntesis. Vamos a hacerlo así. 1. hardware, 2. software. Y ahora, pues, vamos a hacer que aparezca, pues, monitor, teclado, torre y parlantes, ¿no? Como una sublista de hardware. Y de acuerdo a la clase anterior, te acordarás que si esto era una sublista, tendría que estar dentro del LI de hardware. Bien, entonces vamos acá, dentro del LI de hardware, que lo tenemos por acá. Vamos a quebrarlo así, y aquí dentro de este LI, ¿no es cierto? Vamos a poner una etiqueta order list OL, y vamos a cerrar el OL por este lado. Así, las OL. Y el primer elemento de la lista, LI, será pues monitor. Monitor, cerramos el LI, LI y con control D repetimos, ¿no? Control D, control D, control D, tres veces más para poner teclado, torre y parlantes. Aquí pongo entonces teclado, aquí torre, torre y aquí parlantes, parlantes, control S. Veamos qué está pasando. Aquí pongo un refresh y ahí está, mira, monitor, teclado, torre y parlantes, una sublista de hardware. Por ahora con números. Al final vamos a utilizar el estilo CSS para hacer los cambios respectivos. Bien, y dentro de torre hay una sublista de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Una sublista dentro de torre. Entonces busco aquí en HTML dónde está torre. Aquí lo voy a partir. Aquí está la apertura de
este, el elemento, y acá está el cierre del elemento torre. Y aquí adentro voy a diseñar una nueva sublista con OL, y por aquí cierro pues el OL y pongo acá los elementos de lista. LI, ahí van entonces los elementos de lista. Y entonces el primer elemento de lista pues va a ser motherboard. Ponemos motherboard, ¿sí? Vamos a poner ahí motherboard. Y vamos a poner ahí cerrando el LI. Bien, con control D vamos a repetir para hacer los demás elementos. Creo que me pasé, eran 5. Ah, no están bien. Entonces este, en vez de motherboard, vamos a ponerle procesador. A este de aquí vamos a escribirle disco duro. Disco duro o hard disk. A este de aquí vamos a ponerle memoria RAM. Memoria RAM. Así. Y aquí vamos a ponerle, en vez de mouse, ¿no? En vez de mouse, ya que está dentro de la torre, vamos a ponerle mejor fuente de poder. Fuente de poder. Así. Vamos a cambiarle, en vez de mouse, vamos a ponerle fuente de poder. Control S y verifico aquí y veo, pues, ¿no? Un refresh. Y ahí está, motherboard, como una sublista de torre. Y lo propio hacemos en la parte de software, ¿no es cierto? ¿No? Dentro de software vamos a poner un OL para estos dos elementos de acá. Vamos entonces aquí al software, en el HTML. Aquí, partimos acá. Y acá agregamos, pues, el OL. Así, de esta manera. Y cerramos el OL. Y aquí dentro vamos a poner el LI, ¿no es cierto? Y vamos a poner allí el primer elemento, sistema, punto. Eso significa de propósito específico. Propósito específico. Ahí está. Cerramos el LI. Y con control D lo duplicamos. Y aquí será, pues, software, sistema operativo. Vamos a cambiar esta parte de acá. Sistema o con minúscula, creo, ¿no? Ah, no, con mayúscula. Operativo. Ahí está. Control S. Y con eso, pues ya voy a tener seguramente la sublista de software. Ahí está. Y vamos a colocar ahora las sublistas de propósito específico y la sublista de sistema operativo, que cada una tiene 3 elementos. Bien, aquí en el HTML entonces voy a quebrar. Y aquí vamos a poner el LI para el primer elemento, que sería Microsoft Word. Microsoft Word. Acá hay una O de más. Microsoft Word. Cierro el LI. Y acá control D. Y aquí vamos a poner Microsoft Excel. Y aquí vamos a cambiar todo esto de acá y vamos a poner CG1, así, tal como está. Y bueno, ya que tengo todo este OL aquí, ¿no es cierto? Perdón, aquí está mal, acá no dice LI, aquí debe ser, perdón, a ver qué pasó acá. OL, los dos elementos, y aquí la sublista. Esta sublista debió empezar con OL, así, OL. Vamos a arrimar esto un poco más acá. Así. Ajá. Y acá faltó pues el OL, ¿no? El cierre de OL. Vamos a ponerlo por aquí. OL. Guardando la indentación, ¿no? Control S. Ahí vamos a ver qué tal. ¿Qué tal está? Vamos a ver si todo está bien. Un refresh. Ahí está entonces. Pero fíjate que no he cerrado bien, ¿no es cierto? Los elementos LI. Por eso me ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Vamos a ver qué ha pasado por aquí en el HTML. Vamos a ver el OL, que este OL va cerrado con este. Aquí falta cerrar. Fíjate, slash, aquí slash y aquí slash. Ahora sí, control S y vamos a ver qué pasó, si se arregló. Ahí está. Uno, ese propósito, Word, Excel, pero este sistema operativo se está corriendo a la derecha, ¿no? Este de acá, porque debe estar metido allí y debe estar aquí dentro del software. Veamos, a ver, vamos a arreglarlo. Mejor que haya pasado esto para ver cómo lo arreglamos. Entonces, este OL corresponde a este LI y a este LI, ¿no es cierto? Y este LI cierra acá. Acá, falta cerrar este OL. Cerramos acá el OL, control S, y ahora sí, este LI va a regresar a su sitio. Veamos, un refresh, ahí está, 1 y 2.
Y estos son los anidados, fíjate, ¿no? Bueno, aquí ahí está bien, bien claro. OL, fíjate, OL envuelve a estos dos elementos LI. Este es uno y este es el otro, ¿no? Este es uno y este es el otro. Dentro de este LI, pues hay un nuevo OL, que es la sublista. Bueno, en todo este OL, que era lo que yo quería hacer hace un momento, lo voy a copiar y lo voy a poner dentro de este LI. Aquí, mira. Aquí, control V, ahí lo voy a poner. Dentro de este LI he puesto otro OL, pero el contenido ya no es Microsoft Word, sino Windows. Windows. Aquí el otro contenido, en vez de Windows, pues será Unix. Y el otro contenido, pues es iOS. Acá está. iOS. Ahí está. Control S. Me voy aquí y pongo el refresh. Y ahí ya está todo como yo lo quería. Pues numerado acá, numerado aquí en este nivel, numerado acá. Y ahora lo que tengo que hacer son los cambios respectivos para que aparezcan las letras en minúscula, ¿no? En este caso será el lower alpha, este será el lower roman, ¿no? El lower alpha, el lower roman. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para colocar estos estilos que se ven aquí diferentes. Para ello, tengo que usar la hoja de estilos, de hecho. ¿No es cierto? Entonces, voy a abrir la hoja de estilos acá. Vamos a regresar por aquí, abro estilos y abro los estilos con el editor de Notepad++. Me voy al final y aquí voy a empezar a colocar los estilos para esto de acá. Bien, lo que yo quiero es que, vamos a fijarnos acá, lo que yo quiero es que, por ejemplo, acá, este OL, ¿no es cierto?, de monitor, ¿no? Pues, acuérdate, este es el OL general, ¿no?, de 1 y 2. Este OL que está dentro de hardware, ¿no es cierto? Yo quiero que este OL me aparezca con A, B, C y D. SOL, A, B, C y D. Muy bien, entonces a SOL yo tengo que darle una identificación, porque yo no puedo poner de frente OL, ¿no es cierto? Y poner el valor lower alpha, porque si no, a todos los OL de mi listas, a toditos los OL van a cambiar a, ¿no?, a lower alpha. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué es lo que, para que me entiendas un poquito mejor? Si yo pongo, por ejemplo, vamos a ver acá el lower alpha, que está para las minúsculas, aquí está el lower alpha, ¿ves? Esto es lo que te estoy diciendo. Si yo pongo esto, ¿no es cierto?, en mi hoja de estilos, mira lo que va a pasar. Vamos a copiarlo, ya que lo tengo acá escrito. Lo voy a llevar a mi hoja de estilos, aquí, ¿ok? Aquí en mis estilos. Yo voy a poner aquí abajo el OL con ese, ¿no es cierto?, con esta propiedad, list. Y con ese valor lower alpha, tal como me indica la teoría. Control S. Y bien, me voy acá a mi página web. Cuando yo ponga refresh, de hecho, todos se pusieron, mira, A, A, B, C, A, B, C, D, E, D, A por acá, B, ¿ves? ¿Y eso por qué? Pues porque a la hora que yo he utilizado el OL aquí en la hoja de estilos, pues toditos los OL que existen en mi página HTML han cambiado, ¿ok? Entonces, eso no puede hacer. Para identificar este solito, yo le voy a poner un ID, así, puedo ponerle un ID, igual, comillas, y aquí le voy a poner de nombre hardware, así, hardware, cierro comillas, control S, y acá, ¿cómo llamo a ese? Lo llamo así, con el numeral, y le pongo hardware, así, control S. Una vez que le pongo hardware, ¿no es cierto?, y cuando yo haga el refresh dentro de mi página web, pues solamente, fíjate, estos nomás cambiaron a A, B, C, D. Los demás siguen con los números. Solo se afectaron este de aquí. ¿Ves? A, B, C, D. Y ahora tengo que hacer este de aquí para que ese de ahí salga en números romanos, ¿no? Este de aquí. Mother, procesador, disco duro. Esto de aquí tiene que salir en números romanos en minúscula. Este es lower roman, ¿no es cierto? Si te fijas acá en la teoría, para los romanos es lower roman. Bien, también tendría que poner todo este, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo entonces. Vamos a ponerle primero, le damos, pues, una identificación a ese de aquí, que es motherboard, este de acá, este OL tiene que tener un ID, así. ID igual, ¿no es cierto? Y le pongo ¿cuál? Pues le puedo poner torre, ¿no es cierto? Porque todos esos son los elementos de la torre. Pero no olvides que deben estar entre comillas, así. Bien, entonces, control S para guardar allí. Y aquí, ¿cómo lo llamo? Como torre, así. Torre. Entonces, abro la llave y ahí le pongo, ¿no es cierto? Vamos a poner Enter. Ahí, list, style, type. Acá está, mira, type. Dos puntos, lower, lower roman, ¿no? Aquí está el lower roman, mira, ahí está. Lower roman, punto y coma. Cierro la llave, control S.
Y si me voy pues a mi página web, que la tengo por acá, hago el refresh y me salieron en romanos, 1, 2, 3, 4, 5, tal como lo tengo aquí. Fíjate, sencillo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arreglar este de acá, ¿no? Para que también salga este con letras y este de acá. Oye, pero podríamos hacer algo. Ya que esto es similar, ¿no es cierto? Yo podría, por ejemplo, cambiar, ¿no es cierto?, el ID que le puse aquí a este, como le puse el ID de hardware y a este el ID de torre. Yo podría cambiarlo en vez por un ID, podría cambiarlo por un class, ¿no es cierto? De tal manera que podría hacer esto, mira, vamos a ver acá, ¿dónde está? En vez de ponerle ID torre e ID hardware, voy a ponerle class, así, class. Y a este también le voy a poner class, class, así. ¿Cómo llamo los class en...? Vamos a guardar acá. ¿Cómo lo llamo los class en los estilos? Pues en los class le pongo un punto, así, punto hardware, punto torre. Así llamo el class. Control S. De hecho, que si yo veo acá, refresco, no va a pasar nada porque prácticamente no he hecho cambios. Solamente le cambió un ID por class. ¿Y por qué le cambió un ID por class? Porque a este de acá ahora, mira, este que se llama class hardware, yo le puedo poner también a este class hardware, ¿no? A este de acá también le puedo poner yo class hardware. Y acá, mira, le puedo repetir todo esto que está acá, class hardware. Control C, lo puedo repetir acá. Control V, class hardware. Entonces control S. Y cuando yo refresque aquí, mira, inmediatamente se pone este con A y B. Tal vez no debí llamarlo hardware, ¿no? Tal vez debí llamarlo de otro nombre. Ok, podría llamarle pues partes del computador, ¿no es cierto? De tal manera que los dos no se llamen hardware porque este es software, ¿no? Entonces, vamos a arreglar eso. A ver, en vez de hardware, pues yo podría ponerle class. Vamos a ponerle computadora. Computadora. Acá también. O ordenador, también puede ser, ¿no? Ordenador, como gustes. Y este se va a llamar ordenador. Ordenador. Entonces, yo te decía, y profesor, ¿por qué no le puso mejor ID y ID también a los dos? Porque no puede haber dos ID con el mismo nombre dentro del HTML. No pueden haber, pero sí puede haber un class con el mismo nombre en varias partes, ¿no? O sea, class ordenador, pero no podría poner, por ejemplo, acá ID ordenador, posiblemente funcione, pero no es lo convencional, no es lo que se usa. Bien, aquí está class ordenador, aquí tengo que cambiar también, en vez de hardware, vamos a ponerle ordenador, control S, y bueno, si yo hago el cambio respectivo en la página web, pues no debe suceder nada, porque está todo bien. Y entonces vamos a cambiar el otro, acá, este de aquí. Entonces este class ya no se va a llamar torre. Vamos a ver qué, cómo podríamos llamarle. Es para números romanos, ¿no? Vamos a ponerle romanos, pues así, ¿no? Vamos a ponerle roman minúscula. Roman min, vamos a poner así. Roman min. Ok, y entonces este class roman min también se lo voy a poner, pues aquí, a nuestro L. El del Microsoft Word, que debe salir en romano. Control V, class roman min. Y a este de acá también, ¿no? A este de acá. Control V, class roman min. Para que salga romanos en minúscula. Ahí está. Control S. De hecho, tengo que hacer un cambio acá. Ya no se llama torre, se llama roman min. Control S. Bien, con eso, fíjate, voy a ver acá qué pasó. Voy a poner un refresh. Y entonces, mira, se cambiaron también estos. Lo que quiero que sí me entiendas aquí. De repente es que he utilizado un class ordenador para poder repetirlo aquí en virtud de que va a tener el mismo estilo, ¿no? Class ordenador, ¿ves? Ordenador. Y todos los que tengan el class ordenador van a cambiar por un lower alpha, es decir, por numeración y minúscula. Y todos los que tengan un roman min cambiarán también por una numeración romano en minúscula. Y entonces eso es lo que he hecho acá. Class roman min. Class roman min y class roman min para estos OL, de tal manera que se numeren en romano. Y así unifico pues los estilos, ¿no? ¿Ves? Unifico los estilos y no tengo que estar utilizando un ID para cada uno, porque si no me llenaría de muchísimos ID, ¿no es cierto? De muchísimos ID para el estilo. Bueno, estos estilos que están acá arriba, tú dirás, pues, ¿estos de qué son? Pues estos son de la página index, ¿te acuerdas? La página index tiene toda esta parte de acá para poder diseñarlo. Esta parte de aquí en la página index, ¿no? Para poder hacer esto de aquí he tenido que diseñar también los estilos para estos de aquí. Entonces, por eso aparecen, ¿no? Los estilos aquí con ID para estos de acá.
pero como ves se repiten algunos, ¿no? Entonces, ahora se están repitiendo. Por ejemplo, acá que hay lower alpha, ¿no es cierto? Y por acá creo que arribita también hay lower alpha, yo pude haber puesto punto ordenador aquí al costado, mira acá. Así, coma, punto ordenador. Y con eso suficiente, ¿no? Con eso suficiente, todos se colocaban en lower alpha, bueno, a ver, ordenador, sí, lower alpha, ¿no? Con eso se colocaban también los que tenían punto ordenador en numeración con letras en minúscula. Bueno, lo voy a borrar porque no quiero confundirte ahí, ¿ok? Nosotros hemos empezado de acá, así que desde aquí tómalo en cuenta que hemos puesto un class ordenador para, ¿no es cierto?, estas de acá. Un clase ordenador, ¿en virtud de qué? De que el clase ordenador, monitor, teclado, torre y parlantes iban a estar en numerado con letras en minúscula, ¿no? Y acá tengo otro clase ordenador para que este LI y este LI también se numeren con letras en minúscula, ¿no? ¿Ves? Así. ¿Y qué hemos usado para estos romanos? Le hemos dado un clase que se llama RomanMin, para romano en minúscula. RomanMin. Puede ser cualquier nombre, pero acuérdate, el nombre que pongas acá lo tienes que poner en estilos. Muy bien, entonces, solamente para recordar, los ID se llaman en estilos con el numeral y el nombre del ID. Y en caso de class es punto y el nombre del class. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta aquí conmigo. Recuerda que tienes aquí más ejemplos, ¿no es cierto? Dentro de la carpeta de ejercicios tienes acá el ejemplo 7, el ejemplo 8, el ejemplo 9, el ejemplo 10. ¿No? Todos tienes que hacerlo para que, pues, obviamente te quede pues la página, ¿no? Ah, pero algo más. Cuando yo hago clic en ejemplo 6, pues debería abrirse aquí al costado el ejemplo 6. Vamos a arreglar entonces esto de acá, ¿no es cierto? En la hoja index. Vamos a cerrar acá el ejemplo 1 que ya está listo. Vamos a cerrarlo. Y vamos a abrir aquí en la carpeta. Vamos a abrir el index aquí con HTML. Y me voy a ir hasta, vamos a maximizarlo, me voy a ir hasta el último. Hasta el último, porque allí tengo el ejemplo 6. No te vayas a confundir con los ejemplos anteriores. Aquí está ejemplo 6. Aquí tengo que ponerle el nombre de la página. El nombre de la página se llama ejemplo 6. A ver, estoy escribiendo bien. Sí, 6. Ejemplo 6.html. Así se llama la página que yo quiero que se abra cuando haga clic en la palabra ejemplo 6. Ya, guardo los cambios. Me voy a mi página, a ver, a un refresh acá, y cuando yo haga clic en ejemplo 6, al costado debe abrirse el ejemplo 6. Aquí me parece que no he cambiado bien, he puesto, sí, ejemplo 1, vamos a ver aquí el HTML de ejemplo 6, a listas ordenadas, ejemplo 6 era acá, ¿no? Ejemplo 6. Y aquí también está bien, control S, ahora sí, veamos, un refresh, ajá, ahora sí dice acá ejemplo 6, ¿no? Y acá también, a ver, veamos. Hago clic acá y se abre el ejemplo 6. De hecho, que si hago clic en ejemplo 7 no se abre nada, ¿no? Porque no está construido, ¿no? ¿Ok? No está construido. Tengo que construir los demás ejemplos. El 7, el 8, el 9 y el 10. Así como acabamos de hacer con el ejemplo 6. Bien, espero que la clase te haya gustado y te haya quedado claro cómo se hacen las listas ordenadas OL. Tienes algunos ejercicios para hacer. ¿Ok? Y si tuvieras algunas dudas, puedes hacerme las preguntas que gustes. En el momento que tenga libre, las contesto. Un abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo el próximo proyecto de HTML con CSS. Bye bye, chao.